El trap en la música electrónica es diferente que el trap latino. Entonces, el trap latino estaba Bad Bunny, ¿no? Bryant Myers. Omar y toda la gente. Y la gente odiaba el trap latino, ¿no? Sí, de esa época Mucha sí. gente. Entonces yo decía, yo voy a hacer trap de música electrónica. ¿Por qué y cuál es la diferencia? Que en el trap de latino todo es cantado. En cambio, en música electrónica, el drop principal o el coro, digamos, es puro instrumental. Ese es el dropcito, ¿no? Entonces, en la electrónica hay diferentes, hay hybrid trap, una gama pues bastante interesante. Entonces me inspiro en esto y digo, voy a hacer tijeras. ¿Por qué? Porque estaba experimentando con diferentes sonidos y me topo con la danza de tijeras. Yo estaba para esto, ¿no? Digamos, curiosidad. Ahí me gustaba a mí producir. Ya había regresado a Ayacucho, o sea, digamos, ya en una línea del tiempo. 2016 viví en Lima solo, regresé a Ayacucho en el 2017 a trabajar, enseñaba producción y DJ en la academia de la mamá de Renata. Y me quedé porque mi familia me dijo, quédate, que tienes trabajo, que vas a estudiar. Entonces me decidí quedarme y a mí me gustaba producir de noche en la cama, me echaba audífonos. Mi mejor compañía ha sido un audífono y mi laptop. Eso es con lo que yo siempre como que me defiendo, ¿no? Es que hay muchos artistas, veo que dicen, no, oye, yo no puedo producir si no tengo mis parlantes, esto, lo otro, y digo, es que todo está acá en realidad. Y desde ahí yo dije, estaba una de esas noches, ¿no? En mi laptop en la cama y empecé a investigar qué es lo que tenía Ayacucho y pues vi Pasacalles, vi diferentes cosas y cuando agarro la danza de tijeras y le meto en el beat que estaba haciendo, primero era un beat más up tempo, era más rápido. Pucha, sonaba increíble con el trap, ¿no? Entonces dije, acá hay algo bueno. Entonces empecé a armar un beat, así un demo bastante básico. Y en una de esas que me siento con Renata a componer, a hacer música, esto era para otro artista. Había un chileno que hacía trap y le iba a mostrar este beat, ¿no? Pero justo ahí le digo a Renata, me dice, oye, ¿qué de nuevo has estado haciendo, ¿no? Porque ella veía que yo sacaba música y todo. Entonces le muestro el beat. Y me dice, oye, yo tengo que cantar en esto. Y la mamá dijo, sí, hay que hacer algo acá. Y ya, pues empezamos a trabajarlo. Y cuando ellas tenían la idea de qué querían transmitir en la canción, dije, es algo bastante importante, ¿no? El empoderamiento, la información que tiene en la letra. O sea, pegó fuerte, ¿no? Es un concepto bastante fuerte. Y para ambos, pues, ¿no? Esa canción 2018 se volvió viral en Facebook y para ambos fue importante, ¿no? Porque nos abrió puertas que hasta hoy, digamos, esa canción sigue sonando en los conciertos que hacemos y sí, la gente que no lo ha escuchado, pues, le parece bastante nuevo todavía.